We'll be right back.
Menudo partido nos traemos hoy entre manos. Puede que no tenga una gran ni de orgullo. La gente no para de cantar y vitorear desde las gradas. Y eso compone una banda sonora perfecta para una ocasión como esta. ¡Qué maravillosas imágenes! En un mar de colores, canciones y zumbidos de ambos equipos por parte de la afición aquí presente, esto es espectacular. Sin duda, esto va a servir de antesala para los siguientes 90 minutos de acción. ¡Llega la ocasión! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Hombre, le pagan para marcar. ¡Neymar! La reacción del portero ha sido soberbia. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles. Ese es el peligro que entraña. ¡Un balón! ¡Lewandowski! ¡Gran intervención del guardameta! Es increíble que haya conseguido... De Ligt. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal! ¡Y esto ya despega! Qué momento para marcar este, ¿eh? Esto supone una inyección de ánimo para el equipo antes del descanso. Y asegura que el vestuario esté vibrante. Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Se adelanta en el marcador, 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Y ahí acaba la jugada. Consigue salir. El árbitro está mirando el reloj. El Manchester United está jugando con una concentración tremenda. Marquinhos. Final de la primera mitad. Algunos se los ve por los... Usuario con sensaciones dispares, pero tampoco demasiado. La primera parte ha estado bastante relajada y solo un gol ha podido romper esa tranquilidad. Volvemos en la reanudación para otros 45 minutos. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Y el top! Argentina no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no... El árbitro pita. Supongo que falta. Y le acaba de sacar tarjeta amarilla. Muy complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. Una gran ocasión desde esta posición. Parece la distancia perfecta. Controla el balón en Zorrueva, el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! Y rompen la igualdad después del descanso. Bueno, si en algún momento alguien dudaba de su capacidad para dejar huella, ahí tienen la respuesta, ¿eh? Es uno de esos jugadores que no dudan en echarse al equipo a la espalda. Por eso, precisamente por eso, tiene el respeto del público. Una finalización de manual, Julio. Mucha inteligencia, gran colocación. Sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Lampard ha puesto a prueba al portero. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. De Bruyne. Abre el espacio. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Es el tipo de situación que deben capitalizar. Parece un buen balón. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área.
Bien medido. Ha visto la carrera. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Juega hacia la banda. ¡Dispara! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! Mete en la directa y se ponen dos por delante. Asistencia de gol. Consigue salir. ¡Messi! Ese pase no ha salido limpio. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho. Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía. Neymar se lleva todos los elogios tras recibir...